ese toque le queda un poco largo, pero todavía alcanza ahí a encontrar a Jiménez ahora con el centro. El remate de cabeza. Me parece que había bastante espacio para seguir conduciendo la pelota, pero mira, aquí se acompañan muy bien. Llega en posición de servicio. Me parece que Peraza pudo haber avanzado algunos metros. Prefiere centrar. Este remate va a puerta, pero salió pase. Aquí parecería adelantada, pero si abren la toma, sí, te vas a dar cuenta que hay una futbolista de San Luis que habilita. Increíble, pero cierto. Hay una. Entonces, bueno, aunque a veces se ve un poco lejos, el tiro a gol puede resultar interesante. Hablando de tendencias, también hemos visto goles de estas distancias, ¿eh? Y viene Parra también con el tiro. Travesaño y el remate. Travesaño otra vez, ahí está. ¡Gol! Complica muchísimo para las arqueras porque la distancia es mucha. Pega en el travesaño. Luego viene un remate con la cabeza de Emily González y una segunda oportunidad. La pelota no va tan fuerte, pero va al 2.44, que es la distancia del suelo al travesaño. No alcanza a tocar. Aquí viene Santos y lo intenta de nueva cuenta por esta banda. ¡El servicio, el remate! ¡Gol! Vuelve a tomar la ventaja. Una pelota larguísima. Larguísima. Increíble, ¿no? Porque creo que hay tiempo para que las defensoras puedan atacar el balón, cosa que no hacen. Y la que se anticipa no es Villanueva, ¿no? Es Varela, Marcela Valera, ¿no? La 27. Uh-huh. Se lo regresan. Saca el balón elevado y cuidado que viene Santos. Cuidado que viene Santos. Para poner el 3 por 1 viene Santos. ¡Viene Alexia! ¡Gol! Hecho porque está observando la jugada, está siendo paciente, le cae de rebote el balón, pero bueno, es el olfato goleador, ¿no? Aquí la arquera queda pagando, se juntan bien las jugadoras de Santos dentro del área, no hay reacción de las chicas de San Luis, porque no hay reacción de las futbolistas. Ahorrarías hasta 800 pesos, caliente.mx, más acción, más diversión, y hablando de diversión, ¡gol! Sí, sí, ya lo puedes decir. Está sentenciado el juego. Una pelota larguísima que contacta muy bien. Nunca la pierde de vista. Tiene el balón desde el costado. Me parece que es Katia Estrada la que metió el servicio. Me queda muy lejos, pero como la toma de aire. Es un gran remate. Un gran remate ante muy mal aire. Ahora que se siente con el servicio, el remate y está. Justo premio, ¿no? Justo premio. Además, la toma de bote pronto. No es un remate fácil. Hay mucha gente dentro del área, pero encuentra una rendija para que pase el balón. Inteligente. Y buena técnica la de Beatriz Parra. Repito, justo premio.